saber el ritmo de rock. Entonces vamos a la clase y vamos a seguir promoviendo tu talento. Bueno, entonces lo primero que hay que saber antes de que empecemos a aprender ese ritmo es que tengamos, digamos que clara la técnica en la mano derecha de cómo rasgueamos y de cómo apagamos la guitarra. Si de pronto todavía no tenemos eso claro, bueno, pues podemos ir al tutorial donde explico bien esa parte de rasguear y de apagar y la técnica de la mano derecha. Entonces pues hay que tener claro eso para poder ejecutar este ritmo y ya, listo. Entonces bueno, este ritmo tiene un rasgueo abajo, un apagado, dos rasgueos arriba y apaga otra vez. Bueno, entonces dice así. Y ahí digamos que termina el ritmo. Entonces, rasgueo abajo, apaga, dos rasgueos arriba y apaga. Otra vez, rasgueo abajo y apago, dos rasgueos arriba y apago. Obviamente, para poder desarrollar o interpretar bien este ritmo, tenemos que tener claro cómo voy a desarrollar los rasgueos hacia abajo, el rasgueo hacia arriba, y lo más importante, que es como lo más complicado, sería el apagado, la forma de apagar las cuerdas o de chasquearlas. Bueno, entonces rasgueo abajo, apago, dos rasgueos arriba y apago, y vamos a desarrollarlo. Primero despacio y después le vamos a poner velocidad. Si quiere pueden acompañarme, entonces dice así. Ese es el ritmo de rock. Espero que les haya gustado, que también pueda ayudarles a ustedes a que puedan interpretar todos los temas musicales de su agrado con este ritmo. Nos vemos en la próxima clase. Practíquenlo harto, sean constantes y perseveren para que la guitarra les empiece a sonar y puedan hacer música con ella. Nos vemos en la próxima clase. Bien amigos, entonces de esta manera hemos terminado la clase por hoy. Sigan en nuestro canal, suscríbanse, denle me gusta, compartan con sus amigos, ayúdenos en este proyecto tan bonito a compartirlo y a difundirlo como es el aprendizaje de la guitarra. Entonces nos vemos en la próxima clase.